Entonces, sin más preámbulos, entonces miramos, entonces vamos a una definición, es una definición de varias que vamos a ver, y es que una de las disciplinas con mayor número de seguidores actualmente se llama lógica difusa o borrosa, porque también pueden encontrar como lógica borrosa, y también lo pueden encontrar como lógica fuzzy, con Z e Y. Esa lógica fuzzy también, eso es, digamos, extraído del inglés, pero también, digamos, lo pueden encontrar así, digamos, en diferentes libros, que utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni completamente falsas. De lo primero que vamos a ver es que nosotros, los sistemas difusos, vamos a trabajar datos con un alto nivel de incertidumbre, ¿cierto? Con alto nivel de que no sé bien cómo están relacionados, ni que son de un lado ni del otro, ¿cierto? Es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos. Pues esto suena como muy raro, pero ahorita lo vamos a ver, que es muy fácil de entender. De la verdad absoluta y la falsedad total. ¿Listo? Entonces, ¿realmente qué es la lógica difusa? La lógica difusa se implementó básicamente con el ánimo de poder acercar los sistemas de control o los sistemas automáticos o los sistemas, pues, automatizados a la percepción más clara que tiene el ser humano y no la percepción que tiene la máquina como tal. Recordemos que las máquinas con este momento como tales son binarias, solamente entienden o falso o verdadero, en esencia. Pero nosotros no tenemos esa definición, nosotros tenemos una gran gama de grises en medio, lo que me implica a mí que tengo que trabajar, hay que buscar formas de que los sistemas también se comporten de esa forma, o sea, que no siempre sea verdadero y falso, que esos son los problemas que tenemos nosotros en este momento. Entonces la lógica difusa se presentó como una alternativa a esto. De hecho, el creador de la lógica difusa, creo que todavía está vivo, es de la Universidad de Berkeley, y él implementó la lógica difusa alrededor de, tengo que mirar, pero creo que es alrededor de los años 30, algo así. Y él lo que buscaba era eso, tratar de acercar esa decisión de las computadoras que no fuera con los falsos y verdaderos, sino tener un nivel distinto, digamos, y que se pudiera manejar datos con alto nivel de incertidumbre. Entonces, ¿por qué utilizamos la lógica difusa? Entonces dice, el concepto es fácil de, o sea, el concepto como tal es fácil de entender, o sea, el concepto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que en este momento existen muchas corrientes también de inteligencia artificial y de elementos que se funden con la lógica difusa, pero la lógica difusa como tal es fácil de entender, es flexible porque puede manejar datos, como vamos a ver ahorita, con alto nivel de incertidumbre. Entonces yo puedo coger y son flexibles y se pueden aplicar en muchas cosas. Es tolerante con datos imprecisos, o sea, que no se sabe bien qué tiene alto nivel de incertidumbre, vuelvo y lo digo. Puede modelar funciones no lineales de complejidad arbitraria. ¿Qué significa? Que son funciones o son comportamientos los cuales no responden a, digamos, a unos modelos estándares, unos modelos estándar. Eso se aplica mucho, se ve mucho cuando uno modela sistemas dinámicos. ¿Qué significa? Cuando yo cojo un sistema como un sistema de temperatura, como un carro, como un avión, que yo lo puedo modelar y manejarlos y hacer una modelación con modelos estándares. Pero en algunos casos, como los aviones en concreto, por ejemplo, son sistemas que no son lineales. O sea, eso tiene más que ver con la matemática que otra cosa. Pero lo que deben entender es que, digámoslo así, se puede modelar o se pueden manejar sistemas en los cuales no responden a un estándar de comportamiento desde el punto de vista matemático muy claro, sino que se comportan de una forma distinta. ¿Listo? También se puede construir sobre la experiencia del experto. Esta parte es la relación que tiene directa con los sistemas expertos. El sistema experto, recordemos que se basa en la base de conocimiento del experto. Y la parte de fuzzy, la parte de lógica difusa, también se basa en el comportamiento de digamos, en el conocimiento de ese experto, para dar algunos parámetros que vamos a ver ahora. Listo, pero esa es una de las partes que se relaciona directamente con los sistemas expertos. Podemos decir que también que la lógica difusa es como una evolución de los sistemas expertos, o es una
un refinamiento desde el punto de vista matemático y de implementación de los sistemas expertos. Entonces, se puede mezclar con técnicas de control convencional o, también diciendo de otra forma, también se puede mezclar con otras técnicas de inteligencia también artificial convencionales o con otro tipo de técnicas que yo puedo utilizar para manejar los sistemas que quiero manejar con esto. Y una parte muy importante es que se basa en un lenguaje natural. Nosotros en la parte de sistema de expertos incluíamos la parte del lenguaje natural, pero aquí va a tener una connotación muy específica y es que de acuerdo a unos términos específicos del lenguaje natural, vamos a poder inferir sistemas matemáticos o operaciones matemáticas complejas. O vamos a poderle asignar un comportamiento matemático. Ahora, esto nosotros lo vamos a ver, ¿cierto? Lo vamos a ver, vamos a entrar no muy profundo. Como les digo, la idea es mirar algunos comportamientos y la parte básica. Pero ya vamos a ver por qué. Porque, digamos, al momento de hacer la implementación, nosotros vamos a utilizar un toolbox que ya me simplifica mucho la parte matemática. Pero debemos entender de que ese lenguaje natural, como vamos a ver, se puede relacionar directamente y ya puedo tener expresiones matemáticas como tales relacionadas a los sistemas. Entonces, una explicación muy clara, en este caso, la diferencia entre la lógica tradicional y la lógica difusa es cómo se comportan los conjuntos difusos, ¿cierto? O cómo se comporta, digamos, esa decisión o ese comportamiento difuso. Entonces, una forma muy fácil de entenderlo es estas dos gráficas. Entonces, al lado izquierdo tengo lo que es la lógica tradicional, al lado derecho tengo la lógica difusa, y podemos decir que en la parte de conjuntos, en la lógica tradicional, yo tengo un conjunto, ese conjunto tiene un umbral, y ese umbral me determina cuando un elemento pertenece o no pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Uno que trabajaba, digamos, los conjuntos en bachillerato, digamos, cuando veía los conjuntos en los diferentes elementos o de diferentes niveles de formación, es que yo tenía un elemento que pertenecía o no pertenecía, ¿cierto? Siempre era así, y esa era la condición sine qua non, o sea, yo no puedo tener un elemento que pertenezca un poquito, sino que pertenece o no pertenece. Eso se refleja en esta gráfica que tenemos abajo. Aquí tenemos una gráfica en la cual aquí dice 1 y aquí dice 0. Cuando yo me estoy acercando aquí a este nivel de 0, aquí definitivamente no pertenece. Así esté muy pegadito aquí de este que ya empieza a subir, no pertenece ese elemento, ese conjunto. Pero cuando ya llega y se aproxima, ya entra en este umbral, lo que pasa es que ya automáticamente estos elementos de aquí para acá, todos pertenecen al conjunto. Esto lo llamamos nivel de pertenencia, o sea, ¿qué tanto pertenece al conjunto? Ese término es muy propio de la lógica difusa, es cuánto pertenece un elemento, pero por ahora es entender, es que la lógica tradicional me dice, ¿pertenece o no pertenece? ¿Listo? Ahora, ¿cómo veo esto en lógica difusa? Ya la lógica difusa no tiene un solo umbral, sino que tiene dos umbrales. Un umbral en el cual es definitivo, ¿qué significa? Como parecido a este que teníamos, que es este interno que vemos acá en un recuadro, en el cual me dice, él pertenece definitivamente a ese conjunto. Pero también tengo un elemento acá con una pendiente. O digamos, este es un cuadrado, pero este es trapezoidal. Y si yo me voy acercando en esta parte que está blanca, dice no pertenece, definitivamente no pertenece, pero cuando ya entro acá y yo tengo un valor por este sector y subo y choca con este nivel, él tiene un nivel de pertenencia, ya no es de 0 y 1, sino que es un nivel de pertenencia que me dice qué tanto pertenece mi elemento a ese conjunto. Entonces, aquí digamos así, tenemos una teoría absolutista en la cual solamente él puede tener, pertenece y no pertenece, pero acá tenemos unos niveles en los cuales yo puedo decir que él puede pertenecer, como decía, como dice uno normalmente, pertenece un poquito
Ahora, ¿cuánto es el poquito? El poquito va a estar reflejado con un número. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia esencial entre la lógica tradicional que hemos visto hasta ahora y la lógica difusa. Y es que en la lógica difusa yo tengo dos umbrales y que tengo uno absoluto, pero también tengo uno que me rodea en conjunto y que yo puedo decir que no es que no pertenezca del todo ni que pertenezca del todo, sino que tiene un nivel de pertenencia al conjunto que estoy solicitando. ¿Listo? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan bien, porque con esto es con lo que yo cojo y baso toda la lógica difusa. O sea, ese es el principio. Eso es lo, si ustedes entienden bien esto, ya el resto lo vamos a poder ir trabajando. Necesito, por favor, que si a alguien le queda alguna duda, por más pequeña que sea, me vaya diciendo a través de que vayamos haciendo esta información, porque como se van a dar cuenta, una cosa va a depender de la otra. Entonces necesito que si tienen alguna duda, por más pequeña que sea, me la hagan saber. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro esto. Ya hacemos la diferencia entre la lógica tradicional y la lógica difusa. Ahora, vamos a unas características más desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista, pues, lógico. Entonces, la primera característica dice tratamiento de la certidumbre. Como ustedes pudieron ver, ese tratamiento de la incertidumbre se refiere a que yo ya tengo, no tengo un valor fijo de que pertenece o no pertenece, sino que yo tengo un nivel de que puede, de que tengo un nivel de que puede pertenecer, de cuánto puede pertenecer, de que no es que sea absoluto, sino que puedo tener elementos que pertenecen a este conjunto de forma parcial o no. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características. Y puedo tener datos con nivel de incertidumbre alto. Eso también se puede trabajar en la parte de estadística, ¿cierto? Y se puede trabajar elementos de estadística al punto de vista de la incertidumbre. Y hay técnicas de estadística para trabajar, digámoslo así, datos con incertidumbre, ¿cierto? Pero la lógica difusa toma ese concepto y lo implementa de esta forma. ¿Listo? Bueno. El segundo nos dice, variables multivaluadas, no solo pues true, false o verdadero y falso, lo que acabamos de decir. Yo tengo elementos en los cuales puede ser que sea, pertenezca tanto un valor a falso y un tanto valor a false y a true. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se puede confundir esto con la probabilidad de que ese elemento pertenezca a un conjunto o a otro. Eso lo vamos a ver más claramente ahorita. ¿Listo? Pero no es que sea una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, es que tiene el 90% de que pertenezca o que sea alto, por ejemplo, o el 90% o el 80% a que ese carro sea bueno o sea malo. No, es un nivel de pertenencia. ¿Listo? Estamos hablando de conjuntos. Ahora, tercero, la función de pertenencia f de x varía entre 0 y 1. ¿Qué significa? En la lógica difusa, como les acabo de decir, y hemos estado y vamos a seguir hablando y vamos a seguir repitiendo eso, yo tengo niveles de pertenencia en los conjuntos que pertenecen a una cosa o a la otra. ¿Listo? Ese nivel de pertenencia va a ser un valor entre 0 y 1. Y eso me va a decir cuánto valor, cuánto pertenece a un conjunto o cuánto pertenece al otro. Profe, disculpa. Sí. Ahí cuando dijiste que pues no se trata de probabilidades, sino, o sea, pues que no es como con probabilidades, pero claramente ahí es básicamente como una probabilidad que va de 0 a 1 y tiene esos valores. Bueno. Entonces, bueno, es que por eso es que miren que estoy siendo muy claro en esto, porque a uno esa es la primera confusión que se le presenta con la lógica difusa. Entonces, la lógica difusa no tiene relación matemática con la probabilidad, digámoslo así, desde el punto de vista de estos temas que estamos tratando. Profe, ¿cómo así? Muy sencillo. Profe, es que usted me está hablando, como decías vos, de que esa probabilidad y que eso no tiene nada que ver, pero yo veo que es de 0 y 1. Entonces, resulta que la distribución de probabilidad, ¿cierto? Esa distribución gaussiana también va de 0 a 1, pero no es que
la métrica difusa utiliza esa distribución gaussiana para determinar esos niveles de pertenencia. Lo que pasa es que él me dice cuánto pertenece a una parte y cuánto pertenece a otra. Es, por ejemplo, yo tengo una empresa y esa empresa me dice, vea, es que yo puse 100 acciones y usted puso 90 acciones. Entonces, es 10% mía y 90% no mía, sino que es suya. Entonces, mire que es nivel de pertenencia, no tiene que ver con la probabilidad. ¿Listo? Eso es lo que necesito que quede bien claro, es que pertenece, que es de un conjunto específico. Por eso el caso de las empresas es muy concreto. O sea, pertenece, yo pues tengo el 50% de la empresa, entonces, o metí 50 acciones, yo lo metí otros 50, entonces es 50% mía y 50% de él. Pero eso es un concepto de pertenencia, no es de probabilidad ni de estadística. Ah, bueno, profe, entonces, sí, con el ejemplo que acabas de hacer de la empresa, entonces sería sí. De ambos conjuntos. ¿Cómo? Entonces, el número, pues digamos, yo tengo 90, si yo tengo 90 y el otro tiene 10, o sea, un 10% es mía y el 90 es tuyo. Pero entonces pertenecería como a los dos conjuntos, pues, o sea. Claro, ese es lo que quiero que entiendan. En los sistemas difusos van a haber elementos que pertenecen no solamente a un solo conjunto, sino que pertenecen a dos conjuntos. Pero esos dos conjuntos, esa pertenencia se va a determinar por una cantidad de pertenencia, un valor de pertenencia. ¿Listo? Que va a variar de cuánto, de 0 a 1. Entonces puede ser que el 1 lea, el 1, por ejemplo, el de, que, por ejemplo, de gordo y flaco. Pues no, es que yo puedo tener, que yo soy gordo y flaco a la vez, pero eso tengo, pertenezco más a los flacos que a los gordos. Ah, ya. O sea, pertenezco a ese elemento. No quiero que confundan eso con probabilidad, o sea, de que yo tengo la probabilidad, por ejemplo, cuando hablo de una población, lo que pasa es que la probabilidad estadística se basa en una población y cómo estoy relacionado con esa población. La lógica difusa habla es del individuo. Ese individuo, como tal, cómo está relacionado con dos grupos, o con tres, o con cuatro. Listo, porque yo también solamente puedo tener dos conjuntos difusos, como vamos a ver, sino que puedo tener dos, tres, cuatro conjuntos difusos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda con esto? ¿Con lo que estamos hablando? ¿No? Bueno, entonces, ya saben, cualquier duda, así, me la van diciendo y la vamos solucionando para que esto no se nos vuelva una bola de nieve. Listo. Ah, profesor, otra preguntita. Sí, claro, dime. Ahí cuando dice función de pertenencia f de x, o sea que toda la lógica difusa entonces es con ecuaciones. Ah, buena pregunta. Esto lo vamos a ver más adelante y se lo voy a mostrar detalladamente. Pero resulta que ese valor que yo tengo de pertenencia va a responder a una función matemática predeterminada. O sea que yo voy a coger y esa función de pertenencia va a depender de ese comportamiento o de esa gráfica, porque ahora lo vamos a ver gráficamente, esa gráfica, cómo se comporta y dónde está ubicado ese elemento en esa función. Entonces realmente sí, es una función, una f de x, es una función matemática. Nosotros no lo vamos a trabajar tan profundo, pero sí, es una función matemática. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Ahora, dice, permite cuantificadores lógicos, o sea que puedo utilizar sistemas lógicos como la OR, pero vamos a ver algunas características o algunas cosas especiales con esa OR. ¿Listo? Bueno, lo que sigue, permite modificadores lingüísticos. ¿Qué significa modificador lingüístico? Lo que vamos ahorita. Yo voy a poder tener, por ejemplo, palabras como muy, como bastante, pero esas muy, muy y bastante van a estar representadas en una expresión matemática directa, listo, directa, pero no única. Pero eso, ¿cómo así? No, ahorita vamos a mirar qué es eso. Y la última, que él dice, la ley de tercios exclusiva P OR P negada deja de ser tautológica, por lo que no se podrá realizar inferencias por contradicción. Entonces uno dice, uy, ¿esto qué? ¿Tan enredado que es? No, esto es muy sencillo. Resulta que como yo tengo, cuando yo trabajo con lógica normal, o sea, con lógica tradicional, yo tengo
un elemento que está o no está, o sea, no hay puntos intermedios. No tengo un elemento que es verdadero o que es falso. Pero como yo ya tengo, no tengo un número que se refiere, o digamos, no tengo un nivel de verdad o de certeza claro, sino que tengo unos niveles difusos, los cuales voy a tener que él pertenece a un lado o al otro, ya esta declaración no sirve. ¿Cómo así que esta declaración? Yo tengo P, OR, negado P, siempre me va a dar 1, o verdadero. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, o el negado verdadero es falso, entonces siempre va a tener que es verdadero, desde el punto de vista lógico, esta preposición. O si yo tengo aquí falso y tengo aquí verdadero, entonces falso o verdadero, nada verdadero. Esto es una cosa que se conserva, que está, digámoslo así, clara y definida, y no hay punto de dudas con respecto a la lógica tradicional. Pero como yo ya no tengo valores de verdadero y falso completos, o sea, no tengo como unos valores específicos, no, yo ya no tengo claridad en que puedo tener valores difusos, entonces ya esta parte ya no se puede implementar, esta declaración. Y entonces tengo que buscar una forma distinta de ejercer ese tipo de lógica. Eso es, estamos hablando desde el punto de vista matemático. Entonces, para que quede claro, característica principal, está tratamiento de datos con incertidumbre. Ya sabemos que es, digamos que puede ser que sea verdadero, tenemos unos niveles ahí de que no saben bien cómo son los datos. Variables multivaluadas, no solamente falso y verdadero, simplemente yo puedo tener niveles de falso y verdadero, o totalmente falso, o tener que pertenecen a dos conjuntos. Entonces, no solamente va a tener en la lógica niveles de verdadero y falso exactos. Entonces viene, función de pertenencia. Esta función de pertenencia la vamos a ver ahora, y es la forma en la cual está distribuida la pertenencia para yo poder manejar la lógica difusa. Pero lo que siempre se conserva, permítame un momento, lo que siempre se conserva es que ese valor de pertenencia va a ser de 0 a 1, siempre. Listo. Permite cuantificadores lógicos, vamos a ver los operadores lógicos ahorita. Permite modificadores de lingüístico, lo que dijimos, que de acuerdo a la lingüística yo puedo meter expresiones de lenguaje natural, y esta que es más, y la última que es más que todo desde el punto de vista matemático. Entonces me dicen, hey, pero entonces eso está muy bacano, pero tenemos unos ejemplitos. Entonces vamos a ver dos ejemplos fáciles, uno fácil y el otro que es más complicadito, pero se van a dar cuenta que es muy fácil de asimilar. Entonces, primer ejemplo, lógica clásica: ¿qué tan mojada está la ropa? Se dice, ah, pues, la lógica clásica, ¿qué le dice? No, pues, eso es, o seco, o está mojado, ¿cierto? O sea, no, él me dice, la lógica clásica no distingue valores intermedios, solamente, o está seco, o está mojada la ropa. Él no me ve otra cosa distinta, yo no puedo decirle, no, es que es más, no. La lógica clásica solamente me permite que yo, como tengo dos conjuntos, en los cuales él me va a decir si es seco o si es mojado, eso solamente puede pertenecer a mojado o a seco. Eso es lo que me dice a mí la lógica clásica. Pero la lógica difusa, ¿qué me dice? Me dice, hermano, ¿qué tan mojada está la ropa? Entonces usted puede decir, está muy seca, ¿cierto? O está muy mojada, o un poco seca y mojada. ¿Qué significa? Que yo ya puedo tener expresiones intermedias en esos niveles de certeza. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, parcialmente verdadero, punto 7. Ese punto 7, ¿cierto? Entonces, y parcialmente falso. O sea, yo puedo tener valores que me dicen que puede ser verdadero, que puede ser falso, que sea intermedio, pero que estos valores de acá me van a dar, por ejemplo, unos valores intermedios. Por ejemplo, aquí me dice que me está diciendo parcialmente verdadero, por acá. Entonces, este está qué, está un poco mojado, ¿cierto? Entonces ya puedo dividir esas expresiones que yo quiero, esos datos, en unos espacios que yo puedo determinar. ¿Quién lo determina? El experto. Entonces él me dice,
Resulta que llega el experto en llega el experto en qué, en ropa mojada, y le dice: yo le puedo decir que de cero a 0.25 la ropa está muy seca, que de 0.25 a 0.50 está un poco seca, ¿cierto? Que de 0.5 a 0.75 está un poco mojada, y de 0.75 a 1 está muy mojada. ¿Listo? Eso que no determina un experto, eso no lo defino yo. Lo que hablamos también con lo de la lógica, perdón, con los temas de expertos, esos datos, esos rangos me lo determina un experto, o en su defecto una regla pues ya establecida, algo muy, digamos así, que yo me pueda basar, donde pueda tener la base de conocimiento. Listo, entonces es el ejemplo fácil. Entonces la lógica clásica solamente puede ser seco mojado. La lógica difusa me puede dar puntos intermedios y me puede dar niveles entre seco y mojado. Mire que yo puedo tener cosas, una cosa, por ejemplo, un poco seca, y eso no me implica que sea totalmente seca, pero tampoco me dice que sea totalmente mojada. Esos valores intermedios es lo que se trata la lógica difusa. Entonces me dice: no, pero es que ese ejemplo está como muy pichurrio, como muy pendejo. Listo, bueno, entonces miremos uno del cual nos dé algo más grande. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, entonces dice: clasifique las personas de acuerdo con su estatura en dos conjuntos. Entonces, ¿usted qué hace cuando tiene este tipo de cosas? Coge, digamos, el clasificador. Escoge una característica y de acuerdo a esa característica ya los clasifica. En este caso estamos hablando de altura, y esa altura yo la puedo trabajar de dos formas: la lógica clásica y la lógica difusa. Entonces vamos a ver cómo se vería ese problema bajo los dos puntos. Listo, entonces tenemos conjunto clásico. Entonces, ¿qué digo? No, yo pongo por ejemplo un umbral único, que sería por ejemplo 1.60 m, y ese 1.60 m yo digo: de ahí para abajo esos son bajos, y de ahí para arriba son altos. Y con eso yo ya defino, bajo la lógica clásica, que ya tengo dos conjuntos y que tengo un punto, y que ya solamente esos, y que yo puedo tener elementos que pertenezcan a los dos conjuntos. Pero no puedo tener elementos que me pertenezcan a los dos conjuntos. Solamente puedo tener o altos o bajos. Yo no puedo tener esa persona de acá, que está por aquí, no la puedo tener. O no la puedo tener uno que está en la mitad, o sea, que también sea bajo y alto. Eso desde el punto de vista de la lógica clásica no se puede dar. ¿Listo? Pero yo puedo también mirar cómo trabajar esto desde el punto de lógica difusa, de conjuntos difusos. ¿Listo? Entonces, como les decía, entonces un individuo únicamente puede pertenecer a una sola clase. Eso es lo que hay que tener claro bajo el punto de vista de la lógica clásica. Pero en los conjuntos difusos, yo puedo tener, no en todos los casos, pero puedo tener que todos los elementos de ese conjunto inicial, de esa población inicial, me pueden pertenecer tanto abajo como alto. O sea, todos pueden ser altos y todos pueden ser bajos. Pero ahí se me dicen: pero ¿cómo así? Pero ¿cómo va? Todos van a pertenecer a los dos conjuntos. Es muy sencillo. Lo que pasa es que esos niveles, yo ya puedo decir, sí, pertenecen a los dos lados, pero con niveles de pertenencia distintos. Yo ya no tengo que definir que pertenecen a un solo lado, sino que puedo decir, en términos de pertenencia, cuánto es que pertenece cada uno de esos individuos a ese conjunto de alto o bajo. Entonces, en ese caso, yo eso lo hago dándole valores. ¿Listo? Niveles de pertenencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo, por ejemplo, de los bajos, yo puedo decir: vea, este que es muy, muy alto, ¿pertenece cómo pertenecer a los bajitos? Sí, pero miren qué nivel de pertenencia que tiene
es muy, muy bajo, es de 0.1. Y a medida que va bajando, digámoslo así, que vamos viendo por acá, ese nivel de pertenencia va bajando. ¿Por qué? Perdón, va subiendo. ¿Por qué? Porque ya este que es pequeñito, este que está acá, ese que está, mejor dicho, ese sí que uno sabe que es pequeño, mire que su nivel de pertenencia es de 0.9. Entonces yo puedo coger a cada uno de esos elementos en lógica difusa y decirle, vea, usted pertenece a tal conjunto y le puedo dar un valor en específico de pertenencia a ese conjunto. Pero usted me dice, pero entonces, ¿qué pasa con los altos? Lo mismo. Resulta que yo, a esos altos, ya mire que el que originalmente realmente es alto, este me tiene un nivel de pertenencia alto, de 0.9. Y ahora sí, este va bajando a medida que se va acercando a una altura pequeña. Entonces, como les decía, aquí se ve mucho más claro. Y es que aquí, digamos, en la lógica clásica, yo tengo que solamente pertenece a un lado o al otro, pero aquí yo puedo tener elementos que pertenecen a los dos lados con un nivel de pertenencia. Si ustedes se fijan bien, miren este, de acuerdo al tipo de función de transferencia, si yo sumo estos dos me da 1, si yo sumo estos dos me da 1, si yo sumo estos dos me da 1. Entonces yo puedo tener, como les digo, ese nivel de que pertenece a un lado o al otro, yo puedo decir, no, es que él pertenece más o menos a un lado, tanto, no porcentaje, sino que tiene nivel de pertenencia de tal lado tanta forma y del otro lado tanta forma. ¿Listo? ¿Eso qué me dice? Me dice que un individuo puede pertenecer a más de una clase. ¿Listo? Eso puede pasar en la lógica difusa, cosa que no pasa en conjuntos clásicos, digamos la lógica clásica. Ahora, cuando yo ya tengo todo esto, ya tengo que mirar ciertos conceptos. Ya tengo pues dividido, ya miré cada elemento, ya le dije más o menos cuánto pertenecía a cada lado. Pero yo ya tengo que definir lo que se llama el universo de el universo de discurso. O digámoslo así, en estadística se llama la población. ¿Cierto? Yo voy a escoger esta población que hay acá, pero solamente este conjunto, no voy a coger todos los del mundo, pero yo puedo escoger o este pedacito, o puedo escoger todos los del mundo. Pero a eso tengo que decirle, vea, ese universo de discurso, o digámoslo así, o población o segmento que yo tomo para aplicarle la lógica difusa, se da de esta forma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo establezco? Yo voy a establecer de la población mundial, por ejemplo, X tiene nivel de pertenencia, o digamos, pertenece todos los elementos o todas las personas que están de 1 a 2.5 metros. ¿Cierto? Yo ya que hago, de marco ese espacio en el cual yo voy a tomar. Eso se puede dar de forma directa o simplemente ya le puede tomar pues toda la población y especifica la población, no tiene necesidad de meterse con eso. Pero normalmente, matemáticamente, se especificar ese universo y cómo, digamos, de esa característica, en este caso que es la altura, cómo delimito esa característica. Bueno. Y ya ven lo que se llama la función de membresía o la función de pertenencia. La función de pertenencia es qué tanto, digamos, cómo se va dando la pertenencia en cada uno de los elementos que yo tengo de otros conjuntos. Para eso, pues hay varias funciones de membresía o de pertenencia, las cuales vamos a mirar ahorita en más detalle. Listo. Pero, por ejemplo, en este caso tengo que mirar el dominio, y es en el universo. En ese universo de discurso, y es que cada elemento de estos pertenece a ese gran discurso, a ese universo que tengo acá, pero ese nivel o esa función
de pertenencia, me va a dar un valor de pertenencia entre 0 y 1. Esto es, profe, ¿esto qué significa? Significa que yo voy a tener una función y esa función me va a tomar esa población y me va a decir de esa población cuánto pertenece a cada uno de los conjuntos, pero ese nivel de pertenencia se da de 0 a 1. Eso es una expresión matemática, digámoslo así, que nos dice eso que acabamos de decir en palabras, digamos, más sencillas. Listo. Ahora, ¿cómo son esas funciones de pertenencia? O sea, ¿cómo se relaciona esa pertenencia entre sí o cómo va eso? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, vea, esta es la función de pertenencia de los bajos. O sea, de esa característica de bajo. Profe, pero eso tan raro, pues sí es así, sí, miren cómo se maneja. Entonces, primero, miren que él varía desde 1 hasta 2.5, ¿listo? Que son los rangos de, digamos, que yo especifique, de mi universo, de discurso. Pero él tiene una forma sigmoidal, creo que se llama así, ahorita lo digamos, es sigmoidal. Y yo, ¿cómo miro o cómo está representado estos valores debajo aquí? Miren que, por ejemplo, cuando yo tengo un valor, por ejemplo, de 2, de aquí está de metro a 2.5, y tengo, por ejemplo, uno de 1.2, que puede estar por acá, si yo subo, mire que el nivel de pertenencia es muy alto. Significa que es muy bajito, o que pertenece a ese conjunto bajito. Pero si yo tengo un elemento que está muy cercano al 2.5 metros, entonces mire, por ejemplo, que lo que va a pasar es que el nivel de pertenencia es un bajito, puede ser, por ejemplo, de 0.1, o sea que pertenece muy poquito a ese nivel de bajo. Listo. Entonces, esto es lo que les decía, que es la función de pertenencia, o también se le denomina la función de membresía. Esa función de membresía también lo hablan mucho los españoles y en otros países, pues también, pero normalmente es la función de pertenencia. Y es lo que me determina cómo a cada uno de estas alturas, de cada individuo, por ejemplo, en este caso, cuánto pertenece al nivel bajo. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues ya se le pidió. Yo tengo unas duditas. Claro. No sé si me adelante. Vuelvo a explicar. Tengo dos. La primera es, la función siempre va así como en caída, pues, o sea, siempre va desde el eje Y hasta el eje X. Ah, buena pregunta. Entonces, la función es, mire que aquí en este eje, lo que pasa es que aquí no lo copié, perdón, me faltó ponerlo. Esto es el nivel de pertenencia, ¿listo? Y aquí está el dato que usted tiene, el que usted entrega, por ejemplo, en este caso, las alturas. Entonces, aquí siempre va a valer de 0 a 1. Eso es claro, siempre. ¿Por qué? Porque este nivel de pertenencia está fijado por los principios de la lógica difusa y lo hemos dicho siempre. Pero este rango de aquí a acá, ese lo determino yo de acuerdo a ese universo de discurso. Entonces, este valor, primero que todo, siempre va a ser de 0 a 1. Y esto siempre se va a dar de 0, o digamos del valor que yo determine aquí, el rango que yo dé. Ahora, ¿pero eso siempre viene en caída? Sí. Pero la forma de esta caída es la que me va a dar, en primera instancia, cómo se va relacionando los datos con los niveles de pertenencia de cada conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita vamos a mirar los diferentes funciones de membresía, algunas las más básicas, y eso vamos a ver las ventajas, o vamos a analizar algunas ventajas, algunas desventajas de cada uno. Eso responde a la pregunta tuya. Joven. Sí, profe, gracias. Sí. Y la otra sería, pues no sé si me adelantaré, de pronto lo vas a explicar más adelante, y es, yo para qué, o sea, si quisiera ver como un ejemplo, pues yo para qué necesito que algo pertenezca a dos conjuntos,
O sea, como un ejemplo, no como el de la ropa seca o nada, sino como un ejemplo como más. Sí, ya sé, más técnico. Sí, eso lo vamos a ver ahorita, pero como vos decís, ¿para qué a mí me sirve eso? Y es que, por ejemplo, vos puedes tener niveles de decisión, por ejemplo, vamos a poner un caso, por ejemplo. Usted necesita, usted, bueno, digámoslo así, yo tengo una cajita de pollos. Esa cajita de pollos tiene un foquito, ¿sí o no? Y ese foquito es para calentar los pollitos. Eso se utiliza mucho en las granjas y todo eso. Te resulta que si yo lo tengo por lógica clásica, normalmente yo qué hago, el sistema tiene que mantenerse a una temperatura de ese, no sé, por ahí 35 grados, pues que los pollitos tienen que estar a esa temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted puede coger y lo prende y lo apaga, va a encontrar variaciones de temperatura muy bruscas, por ejemplo. O si usted eso se llama un control o no. Entonces, en ese caso, vos tenés cambios muy bruscos en esa temperatura porque el cambio en el prendido y en apagado solamente te puede dar verdadero o falso. ¿Yo qué puedo hacer con la lógica difusa? Yo puedo coger ese valor de temperatura y de acuerdo a ese valor de temperatura no decirle a él, por ejemplo, que se prenda y se apague, sino que se prenda un poquito. O que se mantenga apagado un poquito. Esa palabra poquito es lo que vamos a ver ahorita cómo se relaciona. Pero es para yo poder tener acciones no de on off, o sea, de todo o nada, sino tener acciones intermedias. Por ejemplo, si yo tengo una población, digamos, yo tengo unos datos de coronavirus, porque se llaman más específicos. Y ese detalle de coronavirus me dice, ah, es que eso, la gente se está muriendo y son tres datos. Edad, si tiene enfermedades, qué tan enfermo viene y cuánto tiempo estuvo fuera del país, ¿cierto? Usted puede coger y con todos esos datos meterlos en una máquina de lógica difusa y le puede decir si esa persona se va a morir o no se va a morir, o si, pues, que suena triste, se va a morir un poquito, o sea, va a estar muy grave, o simplemente va a estar que no sea, que es casi no se va a morir, que es que va a estar muy bien. Entonces, es porque nosotros normalmente tenemos variables que no son totalitarias, o sea, que no están, no pertenecen o no pertenecen, sino, y también otra cosa, y es que yo puedo tener, cuando yo tengo una entrada y una salida, o sea, cuando tengo unos datos de entrada y una sola de salida, se puede trabajar, entre comillas, muy fácil. Pero la lógica difusa también permite que yo pueda tener varias entradas y una sola salida, o varias entradas y varias salidas. Entonces, en ese caso, yo puedo tener una gran cantidad de características y obtener unas salidas que en otros tipos de control no se puede dar. Ahorita vamos a ver, pues, un caso concreto, pero eso, digamos, como la respuesta más, como que tenemos que ver ahora. ¿Listo? No, profe, sí, ya me quedó más claro cuando dijiste que sí, que nosotros tenemos algunas preguntas o respuestas que no son ni sí ni no. Entonces Exacto. necesitamos un poco de... Ajá. Eso es. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahora? No. Bueno. Entonces, ya estas, lo que les acaba, esto sí es, son funciones de pertenencia. Estas funciones de pertenencia son las más utilizadas. Profe, ¿cómo decir que funciones de pertenencia? Entonces, normalmente tenemos un cuadrado. ¿Qué significa? Que pertenece o no pertenece. Pero en este caso tenemos varias funciones de pertenencia, en la cual me dicen los niveles de pertenencia que se pueden dar en un conjunto. Entonces tenemos, las básicas son triangular, trapezoidal, que es esta, la gaussiana, que tiene que ver con la estadística, pero no es que sea una distribución estadística, sino que se toma esa forma de esa, ese, digamos, de eso, ¿cierto?
Y tenemos la sigmoidal. Esto. Permítanme un momento. Ah, bueno, entonces esto, digamos, serían como las más básicas. Oye, pero esto está relacionado matemáticamente, o eso, ¿cómo se maneja? De esta forma. Cada una de estas funciones está dada por una expresión matemática que me expresa el comportamiento de cada gráfica o de cada función de membresía o de pertenencia. Entonces, profe, yo en mi ejercicio profesional o en mi ejercicio cuando yo quiera montar un sistema difuso, ¿tengo que meter esas ecuaciones? Normalmente no. ¿Por qué? Porque ya los toolbooks de cada lenguaje trae, digamos, los tipos de distribución, digamos, de las funciones de membresía. Por ejemplo, ¿no? Es que, por ejemplo, en el caso del MATLAB, ya él trae un toolbook y tiene metido esas formas, y yo lo único que hago es que establezco los parámetros de configuración de esas formas o de esas letras de membresía. Y no las tengo que meter. Si usted va a hacer un sistema difuso desde cero, cosa que es muy poco común, porque ya uno lo que hace es que utiliza los toolbooks, porque ya, digámoslo así, ya están probados y tienen mucho nivel de perfeccionamiento, entonces sí lo tendría que hacer, pero en este caso normalmente no. Entonces, esas son las normalitas. ¿Listo? Ahora, profe, pero todavía no he entendido bien cómo se relaciona o eso qué tiene que ver. Entonces, miremos esta. La triangular es la más, digamos, más fácil de manejar, la más básica. Y entonces, profe, ¿yo cómo veo el valor o cómo se relaciona esa forma geométrica con el dato que yo doy? Entonces, voy a hacer algo en este momento. Voy a copiar esto en un Paint. Les voy a mostrar cómo es el relacionamiento de los datos con el nivel de pertenencia. Entonces, yo guardo esto por acá. Bueno, creo uno más bien por aquí para que no me pierda ese. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto de las funciones de pertenencia en relación a los datos que yo tengo? Entonces, como dijimos, ya eso está determinado por una fórmula matemática que, como digo, nosotros personalmente no nos vamos a meter en ella, sino que vamos a ver cómo se aplica. Entonces, tengo esta función, digámoslo así, en forma de pirámide. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, miren, por ejemplo, esto está conformado por tres elementos, y es un valor inicial, un núcleo y un valor final. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que este valor aquí, este valor es, para que nos quede fácil, 1, este valor es 100, y este valor de la mitad es 50. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo un valor que me da, por ejemplo, 50. Entonces vamos a hablar de que esto es distancia. Y que lo que yo estoy expresando aquí es qué tan lejos o cerca está con este nivel de pertenencia. Aquí ahora vamos a ver, por ejemplo, de que está cerca. O está, no sé. Bueno, sí, que esté cerca. Entonces, si él está, por ejemplo, tengo un valor por acá, y ese valor, por ejemplo, por aquí, voy a colocar aquí algo, por acá, voy a poner el valor por aquí. Entonces, lo que va a pasar es que, ¿qué hace el sistema o qué es lo que hago? Entonces, él coge, viene, él traza una línea, choca aquí y mira el nivel de pertenencia de ese elemento reflejado acá. Listo, y por decir algo, aquí me puede dar, no sé, voy a decir que 0.6.
Este punto, que es el núcleo, es equidistante entre los dos. Entonces, cada dato que yo voy ingresando va haciendo este procedimiento. Él va tomando un valor, va chocando contra la gráfica y me entrega nivel de pertenencia. Entonces, yo puedo decir que aquí esto es muy cerca y que este valor es muy lejos. Y que aquí en la mitad está más o menos, o sea, que está pues en la mitad. Entonces, él me puede decir, vea, este nivel de pertenencia significa que está muy lejos. ¿Cierto? Y aquí, este significa que está muy que está en el nivel, digamos, está en medio, está en el nivel de recorrido. Lo importante es que yo tengo un valor acá, choca contra la gráfica y se devuelve, y eso es lo que me da el nivel de pertenencia en los datos. Por eso es que cuando yo tengo los datos y quiero aplicar lógica difusa, tengo varias opciones. ¿Por qué? Porque miren que cuando yo tengo este acá, es el que tiene el nivel de pertenencia alto, el más alto de todos, que es 1. Pero yo, por ejemplo, esto solamente se puede dar en un solo caso, ¿cierto? En este valor medio. No puedo tener de pertenencias de 1 en ningún otro lado. Eso es lo que esto contrasta cuando yo utilizo, por ejemplo, una trapezoidal. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo comparo esta con esta, miren que esta, yo tengo acá, tiene valores ciertos, pero este solamente tiene 1, pero este tiene todo este bloque, en los cuales tiene el nivel de pertenencia más alto. Entonces, este se utiliza cuando yo necesito que solamente un elemento tenga el nivel de pertenencia más alto. O sea, cuando solamente un elemento es el que me pertenece. Pero cuando yo tengo muchos elementos, como el caso que vamos a ver ahorita, en el cual yo tengo un conjunto grande de elementos que pertenecen de forma total a ese conjunto, debo utilizar esta que es la trapezoidal. Estas son las dos más comunes, las que más utilizan. Ahora, profe, esto porque es también eso es porque digamos son fáciles, sí, porque resulta que miren que en este caso para yo hallar un valor simplemente es tiro, choco y reboto. Y matemáticamente, desde el punto de vista computacional, es más liviano procesar estas líneas que procesar, por ejemplo, una línea como esta que es curva. Una línea como esta que es curva, ¿cierto? O una como esta, que tiene curvitas aquí a los lados. Eso también tiene que ver porque cuando yo empiece a hacer la parte de manejo de procesamiento del sistema difuso, yo tengo que hallar en el, pues nosotros no, como digo, normalmente lo hace el software, pero también implica que el costo computacional, hay que hallar las áreas de estas funciones de pertenencia. Entonces, en este caso es una función geométrica, entonces esto es un triángulo, entonces ya digamos hay una fórmula específica para hallar esto. ¿Cuál es el problema de hallar esto? De que yo para poder hallar el área bajo estas curvas hay que aplicar unas integrales. Entonces hay que integrar aquí y hay que integrar en estos casos. Eso me implica a mí un costo computacional más alto. Entonces, por eso es que yo normalmente se utiliza esta o se utiliza esta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que es que, como esto es un campo de investigación, el cual no solamente, sino como no se termina de investigar, como dicen las abuelitas de uno, no la han terminado de inventar, entonces no hay una función de estas que no funcione bien para todas, para todos los casos, sino que para cada caso, de acuerdo a lo que yo necesite y de algunas características básicas, yo utilizo una función de pertenencia determinada. ¿Qué otra cosa es lo que me ayuda a decidir la función de pertenencia? La literatura. O sea, yo por ejemplo encuentro artículos de análisis de sistemas difusos en los cuales me dicen, vea, si usted va a manejar, por ejemplo,
ejemplo, este tipo de datos, con esa incertidumbre, maneje, funciona muy bien con esta, esa función de membresía. O si tengo esta, digamos, estos datos, funciona muy bien con esta. Entonces, eso depende mucho también de la experticia y de las preferencias del investigador, el desarrollador que quiera desarrollar sistemas de cursos. ¿Listo? Web les digo, ¿cuáles son las más fáciles o cuáles son las que, digamos, se utilizan más? La trapezoidal y la triangular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo me refería, a lo que se referían arriba cuando dicen F de X. Cuando decían acá de que la función de pertenencia es una función matemática. Para que no se enreden, no piensen en eso como una función matemática tal, sino como una curva o una función gráfica, porque la gran mayoría de los toolbooks tienen ese tipo de representaciones. Entonces yo simplemente, de acuerdo a lo que yo necesite y de acuerdo a la literatura, voy eligiendo cuál es el que voy a hacer. ¿Listo? Bueno, eso ya lo miramos, ese también. Ahora, sí. Profe, sí, dime. ¿Esas funciones aceptan un número infinito de variables o? Repetime que es que se entrecorta. Que si las funciones pues manejan un número infinito de variables o finito. O sea, ¿hasta qué punto? Sí. ¿Hasta qué punto esas variables? Pues vi ahí que más o menos tienen 4 o 5, pero más o menos, ¿a qué punto podría yo manejar un número de variables? Pues, ¿cuántas variables más o menos se ve en la vida real? ¿Qué es lo entonces, más? Como les decía, vean, primero que todo, los sistemas difusos están diseñados para, son multivariables. O sea, yo puedo tener una gran cantidad de variables e meter eso en la máquina difusa. ¿Qué es lo que pasa? Que como vamos a ver ahora, digamos en el ejemplo, porque yo creo que no vamos a alcanzar. Como vamos a ver en el ejemplo de MATLAB, entre más variables tenga y entre más compleja sea esa variable, más condiciones o reglas difusas necesito implementar. Entonces el sistema se me va acrecentando más y más y más y más y más y más. Entonces no es tanto desde el punto de vista operacional de la lógica difusa, sino que es más desde el costo computacional y de la complejidad del algoritmo que se me vuelve ya inmanejable con 10 o 20 características. Pero variables, pero yo puedo meter 5, 6, 7 variables. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en los sistemas de control, que es de donde yo vengo. Normalmente lo más fácil es que toma una entrada, una salida y pare de contar, pero el problema es cuando usted tiene variables en el sistema en los cuales tiene 2, 3, 4 variables de entrada y tiene 2 salidas, por ejemplo, o tiene una sola salida pero tiene un poco de entradas. Entonces esas cantidades de entradas las determina el experto, pero debe tener en cuenta en que entre más meta usted, más complejo se revuelve el algoritmo. ¿Listo? ¿Está claro? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a meter, bueno, entonces para que ya digamos, dejemos esa parte de arriba antes de, miremos que lo que estamos haciendo ahorita, de que por ejemplo la probabilidad indica cómo de probable es que un objeto posea una característica. O sea, habla es que es 30%, digamos, la eficiente probabilidad. Y el grado de verdad indica qué cantidad de una característica que posee un objeto. Entonces, es lo que les decía. Probabilidad habla de población. Y el grado de verdad, pues, o digamos así, grado de pertenencia, habla de ese individuo con relación a una característica específica. Entonces, por ejemplo, miren un ejemplo que pone acá. Entonces, una persona, ¿sí o no? Característica, el peso. Entonces, si yo hablo de probabilidad, yo tengo que el 30% puede ser corta, o el 5% es normal, el 50% es normal, y que el 20% es delgada. Estoy hablando de un elemento con respecto a una población. Y el grado de verdad, o digamos de pertenencia, me dice que 0.50 dice que es 0.56, ¿cierto? Que fue gordo, o digámoslo así, y que eso varía entre 0 y 1. Entonces,
Población, probabilidad. Individuo, nivel de pertenencia. Listo, ya creo que dejemos eso claro y cerrado. Ahora, aquí empieza la parte de matemáticas. Entonces, aquí hablamos de modificadores lingüísticos. Profe, ¿cómo así que modificadores lingüísticos? Yo tengo, digamos, todos los seres humanos tenemos un lenguaje, que es el lenguaje natural. Entonces, nosotros, una de las particularidades de la lógica difusa es que yo puedo incorporar ese lenguaje natural, o al menos en parte algunas expresiones del lenguaje natural, a los sistemas difusos. ¿Listo? Si usted entra a un libro de lógica difusa, o digamos, ve otros videos, unos videos en internet, o si ve muchas cosas, o puede encontrar de que esos modificadores lingüísticos hay varios, ¿cierto? Y puede encontrar una gran cantidad, digámoslo así, y cada autor maneja unos y otro autor maneja otros. Yo escogí estos porque, digamos, son los que vi, digamos, más en ejemplos y, digámoslo así, pues, los puede, son más fáciles, digamos, de entender, pero no significa que sean los únicos. Pueden haber otros, pero tengo que utilizar, digamos, vamos a analizar estos. De hecho, cuando vos miras los libros de lógica difusa, hay una gran cantidad de lecciones para esto. Pero entonces, esos modificadores lingüísticos, ¿cómo se relacionan con los datos? Entonces, digamos, cuando yo hablo o que doy expresión en lingüística. Entonces, ahí tenemos cuatro palabras que es muy, algo, casi y bastante. Entonces, por ejemplo, esa persona es muy gorda. Pero, ¿qué tan gorda es? ¿Qué significa muy? De hecho, los ingenieros, nosotros inculcan que esa parte de adjetivación es muy delicada. Porque en el caso de que usted, por ejemplo, usted dice, este software es bastante estable, entonces le dicen, bueno, pero es que ese bastante es qué. ¿Es un valor qué? O cuando no, es que casi que llego. Sí, pero es que ese casi es ¿cuánto? O sea, usted dice, no, es que es ese computador es muy costoso. Sí, pero es que ese muy es ¿qué? Entonces, todas las expresiones que nosotros, o esas adjetivaciones, o digamos ese tipo de expresiones, cuando uno las va a pasar a matemáticas, es cuando uno empieza a pelear con todo el mundo. Porque usted cuenta en un documento y dice, eso es muy cercano a, pues sí, pero es que ese muy es ¿cuánto? Entonces, lo que se busca en la lógica difusa es poder incorporar esas operaciones lingüísticas a las operaciones matemáticas como tal. Entonces, en ese caso, yo tengo, por ejemplo, estas tres modificadores lingüísticos que se llaman concentración, dilatación e intensificación. Entonces, póngale cuidado cómo es esto. Entonces, yo cuando digo concentración, esto. DF de la del valor que me saca de esa función de pertenencia es igual a ese valor al cuadrado. Listo, esta es fácil. Cuando hablo de concentración, es simplemente la concentración de ese dato es el valor al cuadrado. Ay, qué pena que se me fue. Listo. Yo hablo de dilatación. La parte de dilatación lo que me dice es, multiplico por 2, ¿cierto? Ese valor que me da. Y le resto el cuadrado de ese valor, o esa función, lo que me da la función. Ojo que detecten algo, ¿verdad? Recordemos que estos valores me van a dar entre 0 y 1. ¿Eso qué significa? Que si yo elevo cualquier valor de esos, me sigue dando entre 0 y 1. ¿Listo? Porque es un valor entre 0 y 1. En este caso, como esto es un valor que me da entre 0 y 1, y yo tengo acá este valor, entonces póngale cuidado. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar? Es 1. Porque entre 0 y 1. 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. Menos 1 por 2 da 2. Menos 1 da 1. O sea que el máximo valor que puede tomar es 1. Que lo que quiero que entiendan que esta función es
que estas funciones siempre me van a dar en el mismo rango que vienen los niveles de pertenencia, porque se aplican a esos niveles. Entonces, está bien. La intensificación ya es distinta. La intensificación, tenemos dos opciones, digamos dos fórmulas de aplicar, dos formas de aplicarlo de acuerdo al valor del dato. O sea, ¿al valor de qué? De la f de x que me entrega. Entonces, si ese valor está entre 0 y 0.5, yo me vengo y aplico esta, que es el valor que me da, lo leo al cuadrado y lo multiplico por 2. Pero si ese valor está entre 0.5 y 1, aplico esta, que es 1 menos el valor que me da. Eso lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por 2 y 0, y a 1 le resto ese dato. ¿Listo? Entonces miren que no se debe asustar por este tipo de expresiones. Miren que simplemente esto, entonces, en conclusión de esto, entonces, concentración es el valor que me da el cuadrado. Listo. Dilatación es qué? Es la concentración, si cayeron en cuenta, miren lo que está. Entonces, a 2 por el valor que me da menos la concentración, o sea, menos ese elemento al cuadrado. La parte de intensificación, yo cojo, si está entre 0 y 5, aplico que 2 por el valor que me da al cuadrado, y si es 0, entre 0 y 1, perdón, entre 0.5 y 1, ¿qué hago? Aplico esta fórmula que hay acá. Y cada una de estas cosas está relacionada con una expresión lingüística. Entonces, esto es muy caro. Eso sí es muy caro, es que estoy concentrando, ¿cierto? Es mucho, estoy concentrando. Cuando digo algo, dilato, ¿qué significa? Que pues ese algo es que puede ser, y entonces yo dilato pues la cosa. Si yo hablo de casi me choco. Entonces eso es que es, falta poquito, es la dilatación de la dilatación, falta poquito. Y cuando digo bastante, ese que ahí sí cojo, esa es la intensificación de la concentración. Esto, profe, pero entonces esto, ¿cómo hago yo? Entonces cuando coge y mira su turbus de lógica difusa, empieza a verificar esto cómo se hace en su turbus. Normalmente estas ecuaciones no están, digámoslo así, no les toca implementarlas a usted, pero estos términos sí están. Entonces usted lo que hace con su software, que cuando aplica algoritmos de lógica difusa, no de forma gráfica, sino de forma textual, entonces ¿qué hace? Busca en el manual de ese FUSI, digamos de ese diagrama, de ese lenguaje, y busca cómo están representadas estas cosas aquí. Esto, bueno. ¿Esto para qué me sirve? Porque yo tengo que traducir. Eso, o sea, lo que vimos ahorita, es que está muy mojado. Entonces, ¿yo qué tanto mojado está? Entonces, este proceso matemático es el que me dice qué tan mojado está. Le da un valor concreto, pues no, perdón, un nivel de pertenencia concreto, no un valor concreto, porque acuérdense que no puede pertenecer a varios conjuntos. Y ya eso me da una respuesta numérica a una expresión lingüística. Eso es lo que me dice a mí esta parte. Listo. Bueno, yo sé que la dificultad a veces cogerle el cuento, porque uno tiene metido en el chip esa lógica. Por eso les decía, esta parte es como una evolución de los sistemas expertos, porque ya tiene una fundación, y eso que estamos viendo solamente la parte de arriba, o sea, no estamos entrando en detalle. ¿Listo? Bueno, ahora, los operadores lógicos. Entonces resulta que, como decíamos en las características, yo también puedo hacer operaciones lógicas o combinar operadores lógicos, y estas operaciones lógicas son las que yo utilizo para hacer, digamos, los sistemas difusos. ¿Y cuáles son las operaciones lógicas básicas? Not, and, or y entonces, ¿cierto? Entonces
Entonces, miremos. ¿Cómo yo aplico? A ver, hay que entender de qué, profe, pero eso no está definido ya en tablas de verdad y todo eso. Sí, pero esas tablas de verdad están hechas para lógica convencional. Entonces, como esto es lógica difusa y tengo valores de pertenencia que no son fijos o digamos no tienen no tienen un solo umbral, entonces tengo que mirar cómo aplico esas operaciones a esos conjuntos que tienen los niveles de pertenencia de esa forma. Entonces, empecemos. La negación, la NOT, que es esta de aquí. ¿Cómo se aplica la negación de A? Usted coge 1 menos lo que le da la función de A. Pero ¿cómo así? Sí, entonces, por ejemplo, si esto le da 0.3, entonces 1 menos 0.3, ¿cuánto da? 0.7. Ah, que esto me da 0.1, entonces 0.1, 1 menos 0.1 me da 0.9. Ah, que esto me da 1, entonces 1 menos 1 me da 0. Entonces, esta sí es muy fácil. La negación de ese nivel de pertenencia es simplemente esta operación. Esto está claro. Pero resulta que cuando yo cojo y me empiezo a mirar la AND y la OR, y esta es lo que es la digamos entonces resulta que ya no tengo una forma única de hacer eso. Profe, ¿por qué? Porque resulta que la lógica difusa está todavía en investigación, está en desarrollo. Entonces, yo puedo tener diferentes formas de aplicar o de tener el efecto deseado con una operación lógica que no funcionan todas al 100%. Pero ¿cómo así? Entonces, vamos a mirar algo. Yo tengo aquí la AND y la OR. ¿Listo? Entonces, la AND. Tenemos, para yo hacer la AND, tengo 3 opciones. Puedo utilizar el método de min-max, el método de asterisco, el método WW. Y todas estas en lógica difusa son válidas. Entonces dice, hey, pero ¿cómo así? Sí, si lo que pase como el le digo lo mismo. Como yo lo que tengo son valores difusos. Y no tengo valores de pertenencia, digamos, que pertenece o no pertenece, entonces tengo que mirar a ver cómo implemento esa lógica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el método de min-max? Si yo aplico la AND, entonces yo cojo el valor de pertenencia de A, cojo el valor de pertenencia de B, el que me dan el otro conjunto. En el caso, por ejemplo, de la altura sería cuánto pertenece a alto y cuánto pertenece a bajo, y saco el mínimo. Ese sería la AND en el caso de min-max. ¿Cómo aplico yo la AND? Ah, bueno, entonces, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí que de alto tiene 0.3 y de bajo tiene 0.7, entonces escojo el mínimo. Entonces, la AND en ese caso por min-max es 0.3, es el valor. ¿Listo? Pero es que en el otro me dan verdadero y falso. Sí, pero es que en este caso estamos haciendo operaciones con niveles de pertenencia, no con verdadero y falso. Entonces le va a dar un número entre 0 y 1. La AND por prop. Usted viene por acá y esto es multiplicar este que tenemos acá, que es la función, lo que le da la función de A, por lo que le da la función de B. Por ejemplo, en este caso, pero es que yo tengo aquí un nivel de 0.9 de alto y de 0.1 de bajo. Entonces multiplica eso y eso es lo que le da la AND. ¿Por qué? Por este método. Y por WW sería esta fórmula que tenemos aquí. Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces yo cuando quiero hacer la AND por WW, entonces cojo y lo que me da la función de B, le resto 1. Lo que me da la función de A, y esas dos cosas, hallo el máximo. ¿Listo? Entonces me dicen, pero es que ¿cómo es posible que haya tres cosas para hacer lo mismo?
Sí, lo que pasa es que, como les digo, esto es una técnica que todavía está en evolución. Entonces, estas formas de aplicación de estas operaciones han sido, digamos, investigadores que han hecho muchos ensayos y han encontrado de que han funcionado, digamos, medianamente bien en la gran mayoría de los casos. Entonces, cogen y dicen, vea, propongo que para la AND se haga así, que para la BEST se haga así, pero que para la AND, que para la OR. ¿Cuál es el detalle? De que la gran mayoría de gente que, digamos, es detractora de la lógica difusa, se concentra en esto para decir de que la lógica difusa, pues, no tiene mucha validez, porque es que tiene, digamos, mire que tiene varias formas de hacer la misma operación y no tiene una sola forma y ninguna de esas funciona al 100%, porque, como les digo, todavía es una ciencia, digamos así, una cosa que todavía se está mejorando. Pero yo puedo escoger, digamos, de acuerdo a la literatura, cuál me sirve más. Ahora, la gran mayoría de software de Toolbox utilizan la aplicación de la AND, por ejemplo, y de la OR por min-max. ¿Por qué? Porque matemática, digamos, desde el punto de vista computacional es más fácil de manejar, ¿cierto? Porque mire, esta es la AND y vea la OR. Entonces, en este es el mínimo. Y en este es el máximo. Entonces es muy fácil de procesar desde el punto de vista de la parte computacional. Mire que, por ejemplo, aquí ya este requiere una multiplicación. Entonces, digamos lo que hay que meterlo. Si yo, digamos, ya hago la OR, entonces esto en la OR es lo que me da en la función de pertenencia A, para la función de pertenencia B, menos la multiplicación de esas dos. Entonces ya este tipo de matemática ya es más complicada. Entonces resulta que en la lógica difusa no hay una sola forma de hacer las cosas. En este caso, estas operaciones que son las con las que nosotros hacemos, son las más, son estas tres, y la más común es min-max. De hecho, yo creo que los toolbooks los, perdón, los, sí, los toolbooks o las librerías de Java y las librerías de Python utilizan es min-max. Listo. Ahora, miren que en esta es simplemente son estas formas de hallar las operaciones. Profe, yo tengo que hacer esto. Normalmente no. Ya las, digamos, estas, las librerías difusas ya traen esto. Ya usted hace la A con la A con B y ya la trae. Listo. Pero eso no significa que pronto algún día pues nos permiten hacer. Ahora, la parte de A, entonces B, ¿cierto? Entonces tiene dos formas de hacerse: es look switch, que es el mínimo de qué, de este, lo que me dio en A, lo que me dio en 1 menos esto, más lo que me dio de pertenencia en B. Pero teniendo en cuenta de que sea el mínimo entre 1 y lo que me dé aquí. ¿Por qué? Porque resulta que aquí puede que me dé un número mayor que 1. Entonces, simplemente si me pasa, es 1. O está con Mandani, que Mandani es el más común, que simplemente es lo que me da en A, la función de pertenencia en A y la función de pertenencia en B, y le aplico el mínimo, que es prácticamente el mismo AND por min-max. ¿Listo? Entonces, profe, ¿nosotros tenemos que aprendernos esto? No. Esto ya lo trae los toolbooks. Pero esa es la forma en la cual se implementan las operaciones lógicas en los conjuntos difusos. Dice, profe, pero es que entonces esto le toca uno implementarlo. Depende del lenguaje. Si es un, digamos, si es un, o digamos, del software que utilice. Si es un software gráfico, normalmente esto no hay que hacerlo. Pero, porque ya lo comunico, ya los trae el software. Pero no sé, de pronto alguna vez les toca montarlo en alguna parte. Entonces, ya tenemos definidas esas operaciones de conjuntos. ¿Para qué? Para la parte de las lógicas, de las operaciones lógicas con la parte difusa. Ahora, aquí me faltó algo. Permítanme un momento. Este momento yo ahora, no, aquí está. Entonces, ya aquí sería un ejemplo con todas las de la ley.
este ejemplo ya sería un ejemplo difuso, total, utilizando la lógica difusa y todo lo que tenemos atrás, todo, absolutamente todo. Entonces, este no es el que vamos a montar en MATLAB, es un ejemplo de implementación de lógica difusa. En este momento, ¿este ejemplo de qué trata? Resulta que ustedes han visto esos monitores de bebés, los cuales el bebé habla por un lado, ¿cierto? Y el papá tiene el otro que es como walkie-talkie. Entonces él habla y uno escucha lo que dice el bebé. Entonces resulta que se encontraron de que si eso se mantenía prendido todo el tiempo, entonces se gastaba mucha energía y las baterías se desgastaban. Entonces, ¿cómo carajos yo busco que ese sistema solamente se prenda cuando realmente se necesita? O sea, cuando el bebé hace algún sonido, digamos, o haya algún sonido que amerite que el receptor se prenda y que se, digámoslo así, se pueda activar. Entonces, en ese caso, se eligieron tres variables de entrada. Claro, que decía el compañero, pues, pero son las cuantas variables se puede meter. En este caso son tres. ¿Listo? Son tres. ¿Cuáles son? El tipo de sonido. Y el tipo de sonido lo clasificamos de qué forma. De que puede ser un bebé, puede ser un humano, o puede ser otro. O sea, otra cosa. Que no sea ni un bebé ni un humano. La intensidad del sonido. Que puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Listo? En esas dos cosas. Y la duración de ese sonido. Pues puede ser puntual, o sea, como un golpe seco, como digamos, como una cosa que, un sonido rápido, una cosa sólida. Algo normal, es un sonido pues del ambiente o algo que tiene características normales, o algo continuo, como un llanto constante del niño. ¿Listo? Esto lo que hace realmente es que me da los parámetros para yo coger a desarrollar mi sistema difuso. Mire que hasta ahora no hemos hablado de números, no hemos hablado de nada. Solamente de las entradas y de la salida, que es el funcionamiento de ese monitor de bebé. ¿Qué puede decir? Espere, es, pues no muestre nada porque eso es una cosa que no tiene nada que ver con el niño. Y normal, que es que se active el monitor del bebé. En este caso, este ejemplo, pues, está por ahí, digamos, en internet o otras partes, pero este lo vamos a analizar paso a paso. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, hay que definir 18 reglas. Ahí me empieza, ay, pero profesor, no le ha dicho nada de reglas, ni de nada, ni eso qué es. Entonces, las reglas son lo que determina el comportamiento de la salida. O sea, digamos, es lo que determina cómo se va a manejar ese comportamiento de acuerdo a estas dos cosas. Aquí dice que son 18. ¿Por qué? Porque son estas tres cruzadas con estas dos y cruzadas con estas tres. ¿Listo? Porque esas son las características que yo le pedí a esto. Entonces, en ese caso son 18. Aquí para este ejemplo la vamos a resumir en 7. Profe, yo necesito colocar las 18. Pues la idea es que coloque las 18. Pero si usted ve que las puede resumir o simplemente, pues, implementa la mitad, pues se le va a funcionar la mitad bien. Entonces, aquí hay una pregunta que nos salta. Entonces, ¿esas reglas cómo van? O sea, ¿cómo vienen esas reglas? Entonces, ahí viene. Entonces ahí viene lo que es una regla difusa. ¿Listo? Entonces dicen, miren que es muy parecido a lo del sistema expert. Si X es A, entonces, bueno, Y es B. Entonces es como, si esto ocurre, y tiene este valor,
Entonces la salida es tanto. Esto es para una sola variable. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo a medida como tengo que cruzar esto, tengo que cruzar ¿qué? Esta con esta y con esta. Esta con esta y con esta. O sea, se me va a volver una cosa gigante. Entonces, aquí voy a tener diferentes operadores lógicos que son los que definimos en la parte de arriba. Como digo, no es que yo vaya a poner el min max, no, eso ya lo trae el. Entonces, para que quede claro que es una regla difusa, una regla difusa puede ser definida como una relación binaria con la siguiente función de membresía. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a empezar a relacionar una, después con la otra, después con la otra, después con la otra, y eso me va a dar un comportamiento tal. Entonces, un ejemplo. Si la presión es alta, entonces el volumen es pequeño. Si el camino es de más, es deslizadizo, entonces el conducir es peligroso. Si un tomate rojo, entonces es maduro. Si la velocidad es alta, entonces aplique un pequeño freno. Entonces miren que todas estas reglas me están hablando de... A ver, aquí está. No, está acá. No. Está siempre de una proposición y una consecuencia. ¿Listo? Sí, es esto, y esto, y esto. Entonces, la salida se debe comportar así. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se ve así. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí, en inglés, pues, digamos, una forma como más... Más... esto, no recuerdo, esto es uno de los lenguajes en los cuales uno puede meter. Si la presión es alta, entonces el volumen es small. Entonces, siempre viene una sentencia aquí y una consecuencia acá. Siempre viene las características y la salida de cómo, de qué acción debe tomar la salida. Listo. Esto, de acuerdo al software, se mete en un lugar específico. En el caso de MATLAB, hay una caja donde yo meto esas reglas para yo tener en cuenta cómo se comporta. Entonces, miren que son muy parecidas a las de sistemas expertos. Ahora, una forma de hacer esto también es hacer esto, por ejemplo. Dice, porcentaje de manejo, dice, bajo, medio, alto. Y edad, joven, adulto, mayor. Esta es una forma de yo cruzar diferentes datos, escoger unos acá, poner otro acá y mirar qué comportamiento tienen a la salida, ¿cierto? Entonces, sí, el porcentaje de manejo es bajo y es joven, entonces es un nivel medio, por ejemplo, de desperdicia, por ejemplo. Si el porcentaje de manejo es bajo y es un adulto, pues la salida, pues, digamos, es baja. Entonces se va relacionando cada una de estas y en el centro se ponen los comportamientos de la salida. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el ejemplo más largo, que se llama hacer un cuadro de estos. Por ahora es como información. Listo. Entonces, las reglas son este elemento. Listo. Entonces, por eso aquí nos dicen que son, digámoslo así, son 18 reglas, porque es el cruce de todas estas. Bueno, aquí la vamos a resumir en 7. Ahora, ¿cómo serían esas reglas entonces? Entonces, póngale cuidado. Entonces, uno coloca, ¿sí o no? El tipo de. Entonces, las variables y la salida. Entonces, en este caso, sí, es un bebé. Ay, pero aquí ya se me pasó la cosa por acá. Si el sonido es un, si el tipo es un bebé, pero la intensidad es débil y el sonido es puntual, entonces él debe esperar. ¿Listo? Si es un bebé, o sea, se clasifica como un bebé, es una intensidad débil y la duración es normal o continua, entonces normal, o sea, enciendas el equipo. ¿Listo?
si el bebé, si el sonido se categoriza como bebé y el sonido es fuerte, ya ninguna de las cosas que yo ponga acá importa de la duración. ¿Por qué? Porque si es un bebé y es fuerte, mire que el niño está llorando, entonces no importa lo que yo ponga aquí. Entonces simplemente es normal, o sea, enciendas el equipo. Si no es un bebé, sino que es un humano. Si es un humano, entonces no interesa. Si sea la intensidad no interesa, la duración no interesa. ¿Interesa cuál es? Simplemente espere. Porque me interesa es que funcione cuando yo tengo un bebé. Ahora, ¿qué pasa cuando no es ni un bebé ni un humano, sino que es otro? Por ejemplo, un perro ladrando. Por ejemplo, que se cayó el niño y se golpeó contra el piso. Entonces, si es otro sonido y la intensidad es débil, pues aquí no importa la duración porque le dice que espere. O sea, es otro sonido, pero es pasito, entonces no importa. Pero si es otro y la intensidad es fuerte y la duración es puntual o normal, se prende. ¿Qué significa? Si es un golpe, porque el sonido es fuerte del golpe, y es puntual porque se dio contra el piso y fue un golpe seco, pues actívese porque es que usted alguna cosa les pasó. Ahora, si es otro, pues el tipo es otro, de no es ni bebé ni humano, es otra cosa. Y es débil o fuerte, pues digamos simplemente, perdón, y aquí y aquí es continuo. A ver, yo no sé si aquí sí está bien el cosito acá. Entonces, sí. Ah, perdón, si aquí es otro, si aquí me faltó, eso es de aquí, es parte de esto. Si es otro, y si es puntual, si es normal o continuo, bueno, si es normal o puntual o normal, que se prenda. Y si es otro y es continuo, que espere. Estas reglas, ¿quién la define? El experto, o sea, el man, el experto en bebés y en equipos y el que sabe qué tipo de sonido es, y el que me dio esta clasificación es el experto, y es el que me dice cómo es que yo armo esto. Profe, pero entonces yo no lo puedo armar, si usted no es un experto, no. O simplemente usted confía en su buen juicio y la arma. Por eso es que usted, por eso dice también que los sistemas difusos es en los cuales se puede incorporar el conocimiento de un experto. Entonces yo tengo esto, entonces dice, profe, pero entonces esto pues cómo ya se viene, cómo se refleja lo que hemos visto. Entonces ya ahora sí, miren lo que pasó aquí. Entonces yo tengo acá los grados de verdad o las funciones de pertenencia de cada una de las características de las barreras de entrada. Yo tengo, por ejemplo, el tipo de sonido. Entonces puede ser, el tipo no puede ser, como decíamos ahorita, otro, o un humano, o un bebé. Y como yo lo que tengo son que diferentes, digamos así, que estos son niveles de ruido, perdón, niveles de ruido, no, perdón, tipos de sonido, esos tipos de sonido vienen de 0 a 1. Y como yo tengo que para diferentes tipos de sonido, diferentes rangos puedo tener, puede ser, digamos, de otro o de uno, o sea, no es un solo valor, entonces yo utilizo una trapezoidal. Entonces miren cómo funciona esto, y verá. Entonces, voy a hacer algo para que ustedes me entiendan acá esto. Voy a coger esta gráfica, así la podré pasar. No, a ver. Ya, pasémosla así, espérenme un momento. Yo cojo acá. Espérenme.
voy a hacer algo aquí. Entonces, miren, profe, esto cómo funciona o cómo determina sus valores. Entonces, póngale cuidado lo que vamos a mirar aquí. Acá, yo amplío esto. Esto acá. Sí. Entonces, miren, entonces, profe, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo ya cogí y asigné mis funciones de pertenencia. De acuerdo al tipo de dato, yo ya le dije, es que yo lo que tengo, no tengo un solo valor en el cual es un humano, sino que puedo tener diferentes valores de tipos de sonido. Entonces yo no puedo tener una triangular. Entonces, ¿qué hago? Le meto una trapezoidal. Listo. Entonces, como ya definí ese tipo de función. Ahora, ¿estos valores aquí de dónde salen? Del experto. El experto me dice, vea, es que de 0 a 4, a punto 4, esos, digamos, los tipos de sonidos son otros. De punto 3 a punto 8 son humanos. Y de punto 6 a 1 son bebés. Entonces usted dice, uy, pero entonces eso ahí cómo funciona. Ah, bueno, ¿y este de abajo cómo sería? Como tengo sino dos valores para, digamos, dos en la parte de intensidad, solamente es o débil o fuerte. Aquí simplemente es una trapezoidal y se, digamos, si se cruza. Entonces usted dice, pero ¿por qué se cruzan? Porque resulta que hay algún punto en que es difícil distinguir, por ejemplo, que sea un humano o un bebé. Es difícil, no se sabe bien, puede que sea humano, puede que sea un bebé. Entonces yo lo organizo así. Entonces el experto es el que le da estos valores. Ahora, ¿cómo es que funciona esto ahora sí? Listo, entonces como les decía, les expliqué cuando estaban las funciones solas. Yo tengo unos valores de entrada, y esos valores de entrada son los que me determinan a mí cuál es el nivel de pertenencia de acuerdo a la función de pertenencia. Entonces, yo en ese caso, ¿qué hago? Yo cojo y reemplazo esos valores de pertenencia en esa gráfica, paso la gráfica y miro dónde se cortan. Entonces, por ejemplo, resulta que yo tengo un tipo de sonido que me da punto 3, por ejemplo, aquí, 3.5. No, porque me da aquí la mitad. Por ejemplo, 3.2, voy a poner aquí. A ver, uno que me dé por aquí, no, 3.5, no, 3.7. Entonces voy a poner acá, entonces por ejemplo. Tengo un dato que me dio 0.37. Yo voy por acá, 0.37. Y ese 0.37 yo digo que me da como, no sé. Como por aquí. Listo. Digamos que me da aquí. Entonces ahí es donde empieza a jugar la parte difusa. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá, eso no importa. ¿Cómo así? Sí, porque miren que toda esta parte de aquí a acá, o sea, esa parte hasta aquí, la parte de allá hasta acá, es un rectángulo. Lo que significa que de acá hasta punto 3 está claro que es otro, por ejemplo. E igualmente de aquí, de punto 4 hasta acá, y de acá hasta acá, es humano. De aquí, de punto 4 a punto 6. El problema es cuando me quedan ese rango, por ejemplo, de aquí de punto 3 a punto 4. Uno dice, pero eso sí será, ¿qué será? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí. Pues, ¿qué es lo que se hace? Se pasa de acá a acá. Choca aquí y esto me da cuánto es el nivel de pertenencia de otro. Listo. Es que ese nivel de pertenencia de otro, pongámosle que sea punto 3. Listo.
Listo. Pero yo también, mire que aquí también está metido este de acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que coger, venir y decirle, vea, eso también tiene parte de humano. Bueno, le colocamos rojo. Azul. Eso también tiene parte de humano. ¿Cuánta parte de humano? Vamos por acá. Me quedo torcido. Y esto me dio 0.7. Y así es como yo defino los niveles de pertenencia para cada dato que me dan. ¿Para cada qué? Para cada tipo de sonido. Profe, o sea que el sistema ahí a uno le concluye que eso es, ese sonido es de un humano, ¿o qué? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Porque es un conjunto difuso. Entonces es lo que sí puede decir uno es que es más humano que de otro, ¿cierto? Porque mire que el nivel de pertenencia de humano es de 0.7. Yo no. Pero uno no puede decir que es humano. Al menos no todavía. Porque es que aquí apenas estamos sacando los niveles de pertenencia de cada valor, de cada elemento con respecto a este tipo de, al tipo de sonido. ¿Listo? ¿Se me captan? Sí, profe, sí. Listo. Lo mismo se aplica para cada uno. Profe, ¿cómo así? Entonces yo tengo un valor de intensidad, digamos ese valor de intensidad. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es que de pronto es lo que usted no me ha entendido. De pronto me faltó explicarles. Y lo voy a hacer acá a un ladito, que eso sí, de pronto uno por... A veces se le pasa. Entonces, miren. Algo que va a entender es, usted tiene aquí una caja negra, que es el sistema difuso. Es el control difuso, o el sistema difuso. Listo, entonces acá, esto es fusi. Listo. Y tiene las tres entradas. ¿Listo? ¿Cuáles son las tres entradas, tiene? Le pongo acá. ¿Qué son? El tipo de sonido, la intensidad, y el otro es... Y el otro es la duración. ¿Listo? La duración. Ah, tiene los tres. Le entran tres cosas. Pero en este caso, pero yo puedo tener dos salidas, me sale una, que es el funcionamiento, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que no es que esto sale uno primero ese, no. Cuando yo hablo de que estoy haciendo esta operación es que me llegan tres valores simultáneos. ¿Listo? O sea que esos tres valores simultáneos yo los evalúo, o sea, el valor de tiempo, de tipo de sonido, el valor de intensidad, el valor de y eso me da, digamos, un conjunto de resultados en cada una de las funciones difusas. O sea, esto es al tiempo. ¿Listo? Para que no me enrede. Yo lo hago uno a la vez porque, pues, para poder explicarles bien. Entonces, en este, que es débil, entonces es la misma cosa. Entonces resulta que yo tengo un valor que puede ser débil o puede ser fuerte y tengo un valor aquí en la mitad que, pues, no es ni débil ni fuerte, es el que está en la mitad. Pero entonces yo, por ejemplo, puedo tener un valor por acá y ese valor por acá puede ser, por ejemplo, de 0.55, o sea, de 0.55. Entonces yo, ¿qué hago? Cojo, le tiro acá el valor, esto me viene acá, y este valor de aquí, cogí, se refleja acá, y esto me da un valor de pertenencia, pero como aquí también se me cruza esta, que es de fuerte, entonces tengo que coger esta de fuerte acá, y rin, y lo tiro para acá. Entonces, miren que por eso les decía, no es que pertenezca uno o el otro, en estos lados sí, en estos puntos en los cuales no se cruzan los conjuntos, sí, pero cuando yo tengo estos cruces en los cuales valores, ahí es donde entra a funcionar la parte difusa, ya, y eso aplico con cada conjunto de valores para en los tres parámetros. ¿Listo? Bueno, entonces yo cuando ya tengo esto aquí, volvamos aquí donde estábamos, miren que eso quedara bien claro. El sistema hace eso. Ah, bueno, y miren que aquí también es de 0 a 1. Pero es que aquí también tiene que ser de 0 a 1. No, aquí puede ser de 0 a 20 o de 0 a lo que se necesite.
Este, pues aquí lo pusimos de 0 a 20, de 0 a 1 como para facilitar la cosa. Pero esto, este rango es el que definimos, ¿se acuerda? En el universo que definimos, en el discurso. Entonces en ese discurso el que me dice a mí este rango cuánto es. Si fuera altura sería aquí 1 y aquí sería 2.5 metros. Bueno, entonces, listo, eso se hace acá. El valor entra, hace eso, ta, 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 ta. La duración igual. Y la y esta es el funcionamiento o la salida, que también es difusa. Por eso les decía, es que la idea no es que se prende y se apague, sino que también no solamente que se prende y se apague, sino que tome la decisión de acuerdo a lo que me generan esos otros datos. Ellos pasan por la, por, digamos, por el sistema y me saca una salida. Esa salida la pongo aquí, igualmente me dice si se prende o se apaga, y ya con eso ya el sistema ya mira qué es lo que hace. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, este caso concreto. Entonces dice, el tipo es 0.75, la intensidad es 0.57 y la duración es 0.58. Entonces, lo que él decía, mira, por ejemplo, dice el tipo, entonces viene a tipo de sonido. Entonces, ¿qué hace? Se para acá, el coge, pum, saca cuánto pertenece a este, cuánto pertenece a ese, y eso se va a una tabla, ¿cierto? De pertenencia. Tan, 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 tan. Ahora, ¿eso qué me dice? Me dice que en este hago lo mismo con el otro, hago lo mismo con el otro, y me empieza a decir, me saca estos parámetros de conjuntos difusos. Entonces me dice, vea, por ejemplo, en este caso, para este dato de punto 75, me dice, vea, tiene de bebé, pertenece a punto 75, para débil, ah no, perdón, punto 75, de humano punto 25, y de otro 0. ¿Por qué ese otro 0? Porque es que mire que es que la función aquí no se choca con esta, con esta función que viene aquí. Esta función viene acá, baja y viene aquí debajo. Si yo aplico eso, el de intensidad punto 57, entonces por acá duración, función, intensidad, entonces punto 57, entonces me da como por aquí, entonces me da bajito para débil y me debe dar más para fuerte. Entonces me vengo ya para acá, entonces mire, débil y fuerte, y así hago con el otro. Entonces con el otro, ¿qué hago? Duración, entonces punto 54, la duración. Entonces yo vengo por acá y vengo para la duración, punto 54, voy a dar por aquí. Entonces me tiene que dar componente de continuo, un poquito, mucho de normal y nada de puntual. Listo, si lo ven. Entonces ese es el proceso interno que tiene el sistema de fusificación. Listo. ¿Alguna duda con esto? Jóvenes, háblenme. ¿Está bien o no o qué? A mí me quedó muy claro. A mí ya me quedó más claro. Yo antes pensaba que era que se redondeaba y ya, pero no, ya con eso. No. Claro. No, pues exactamente, eso es lo que quiero que vayan cogiendo. El sistema no es una probabilidad, no redondea, él solamente le dice qué tanto pertenece ese parámetro a esos conjuntos. Ahora, si yo cojo... Ah, bueno, esto ya es la tabla, pues, que se saca acá. ¿Cómo sí o no? Y él cogió e hizo toda esta operación con estas reglas, tan, 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 con estos valores, pum, 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 pum. Hizo todas las operaciones, hizo todas las inferencias, y resultó que me dice, ah, normal, el valor máximo que alcanza es el punto 75. Y es verdad, vea que normal, lo máximo que das. Y el de espera, el máximo valor es de 0.25. ¿Qué es 0.25 en espera? Papá. Pero ¿esto dónde salió? De las reglas, de ejecutar las reglas. ¿De qué? De poder decir, vea, si es bebé y la intensidad es débil y la duración es continua, entonces, ¿qué hace? Aplica la
aquí, este con este, este con este, con este, y le da un valor. ¿Sí me entienden? Para eso, eso lo vamos a ver más claramente pues en MATLAB. Si la intensidad es punto, digamos el bebé, punto 75, le da con de que, digamos, es débil, este es normal. Entonces, ¿sí me entiendes? Haciendo las operaciones, las siete reglas, y con esas siete reglas iniciales o con las reglas que uno hizo, él dice, ah, el valor máximo es este y el valor máximo es este. Entonces usted dice, hey, profe, pero entonces, ¿para qué me sirve? Para esto. ¿Él qué hizo ahí? Adaptó lo máximo que sacó y reformuló la forma, las funciones de la salida. ¿Eso para qué es? Para que el sistema funcione mejor, o sea, tenga una reacción mejor. Y con eso yo ya puedo coger, empezar a forjar el sistema y decirle de cierta forma, empezar. Entre más el sistema se vaya funcionando, mejor. Mejor me va, pero entre más veces vaya funcionando, mejor lo voy a poder recalcular. Eso no queda, se vuelve y recalcula, o el sistema vuelve y recalcula y ya modifica la forma de la salida y vuelve y entra y hace el proceso.